reavívanos, restáuranos, Señor. Dios Todopoderoso, alza tu rostro sobre nosotros y sálvanos. En el contexto de este ruego del salmista, de esta plegaria que brotó de su corazón y que esperamos brote también de nuestro corazón, pidamos la bendición de Dios antes de meditar en la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, reavívanos y restáuranos a través de tu palabra. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ya casi transitando las últimas palabras, los últimos capítulos de este libro de Job, hoy nos detenemos en el capítulo 41 de este libro. Este es un capítulo que nos destaca nuevamente lo único que es Dios trascendente, relevante, desde su eternidad, desde su poder, desde su sabiduría, desde su ciencia, el único Dios verdadero. Y este capítulo 21 como que nos hace meditar, ¿no? Porque nos hace reflexionar. Dice, ¿puedes pescar a un leviatán con un anzuelo? O sea, un animal así grande, grandote, un cocodrilo, ¿no? ¿Tú podrías pescar un cocodrilo con un anzuelo o atarle la lengua con una cuerda? ¿Puedes ponerle un cordel en la nariz o perforar la quijada del cocodrilo con un gancho? ¿Acaso amablemente va a pedirte o suplicarte que le tengas compasión? O sea, si tú hicieras eso, el cocodrilo te diría a ti, no, tranquilo, ten compasión conmigo. ¿Acaso acontecería eso? Versículo 4, ¿acaso va a comprometerse a ser tu esclavo de por vida? ¿Podrás jugar con él como juegas con un pájaro o atarlo para que tus niñas se entretengan? ¿Podrán los mercaderes ofrecerlo como mercancía o cortarlo en pedazos para venderlo? ¿Puedes atravesar su piel con una lanza o su cabeza con un arpón? ¿O si llegas a ponerle la mano encima, jamás te olvidarías de esa batalla? Ya no querrás repetir la experiencia. Vana es tu pretensión de pretender someter a ese animal. No hay quien se atreva ni siquiera a provocarlo. ¿Quién puede hacerle frente? ¿Quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos, dice versículo 11. Versículo 12. No puedo dejar de mencionar sus extremidades, su fuerza, su apariencia. ¿Quién puede despojarlo de su coraza? ¿Quién puede acercarse a él ponerle frenos? Versículo 15. Tiene el lomo recubierto de hileras de escudos, unidos en un cerrado tejido. Tan juntos están que ni siquiera el aire pasa. Tan prendidos que no se pueden separar. No puedes con él, ¿no? No puedes con él. Y desde esta bestia marina, acuática, frente a quien Job está imposibilitado de hacerle frente, ese que puede ir más allá de tus fuerzas, de tu sabiduría. Dice, con su aliento enciende carbones, versículo 21. En su cuello radica su fuerza. Los pliegues de su piel son un tejido apretado. La espada, aunque no lo alcance, no lo hiere, ni le hieren los dardos. No puedes, ¿no? No puedes con esa bestia. No puedes con ese animal. Versículo 33. Es un monstruo que a nada teme. No hay nada en el mundo que se le parezca. Mira con desdén a todos los poderosos. Él es rey de todos los soberbios. Si Job no podía con el Leviatán, si él no podía con el cocodrilo, ¿podría con Dios entonces? ¿Cómo contender con Dios? ¿Cómo pelear con Dios? Ahora dejemos de pensar en Job y pensemos en nosotros.
Sí, en nosotros. Tampoco podemos con un cocodrilo, ¿no? Ni con un yacaré, ni con un león, ni con un tigre, ni con un puma. No podemos. Sí, algunos utilizan recursos y le hacen frente y por allí ganan alguna batalla. Pero naturalmente no podemos. Y si no podemos con uno de esos animales, ¿cómo es que pensamos que podemos contender, pelear, luchar, hacerle frente al que creó todo el universo, incluyendo los animales? ¿Cómo es? Si no podemos con una criatura, con una sola, con muchas criaturas, no podemos. ¿Cómo es que vamos a poder contender contra el creador de todas las criaturas? Contra el dueño del universo. Y eso es lo que querían hacerle entender a Job, para que él no discutiera, no peleara, no contendiera con Dios. Ahora yo quiero pensar en otro detalle. Puede ser que tú no pelees con Dios, pero puede ser que existan en tu vida cocodrilos, o leones, o pumas, o tigres, que te cuesta enfrentarlos, que le tienes miedo de enfrentar, que no puedes, y pueden ser simbólicos, pueden ser figurados, pueden ser aplicados. Pueden ser situaciones reales o imaginarias. Puede tener que ver con trabajo, puede tener que ver con relación de familia, puede tener que ver con sueños o desafíos de la vida. Puede que existan leviatanes. Puede que existan enemigos inmensos que no te animes a hacerle frente. O que te animes a hacerle frente y termines con heridas, con pérdidas, con ausencias, o incluso la misma muerte. Por eso nosotros tenemos que aprender de este capítulo, primero, que no podemos contender, discutir, pelear, argumentar con Dios. Segundo, que no tenemos que temerle a los enemigos que enfrentamos, por grandes, por horribles, por terribles que ellos sean. Tercero, que no hay nada más fuerte que una criatura indefensa, refugiada en el poderoso nombre de Jesús. Sí, sí, somos débiles y frágiles, pero ese débil y ese frágil se transforma en un poderoso cuando está escondido y refugiado en el Creador del universo. Somos una criatura que cree que todo lo puede, inclusive pelear contra Dios. ¿O somos una criatura que cree que nada puede y que no hay enemigo, por grande o pequeño, al que le pueda hacer frente sin la ayuda de Dios? Cada uno de nosotros tenemos que decidir qué ser y cómo actuar. Yo te pido, te suplico, te invito, te animo, te desafío a que actúes como una criatura frágil, indefensa, que no pelea, pero que se refugia en el poderoso Dios y que con Él pelea frente a los gigantes y enemigos en la promesa y en la seguridad de la victoria. Te invito a que tengamos un momento de oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, somos criaturas que admiten el poder del Creador. Y entonces queremos vivir dependiendo de ese poder. Por favor, ayúdanos a enfrentar los enemigos que tenemos, pero hacerlo en tu nombre y acompañados de tu presencia. Bendice a todos nuestros queridos amigos. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Reciba mi abrazo, pero sobre todo el abrazo de Jesús. El mejor día para ustedes y sigamos siendo reavivados por su palabra.